Las ganadoras de este partido se van a enfrentar a Patti Llaguno y María Virginia Riera, que han ganado 6-1, 6-1 a Delfi Brea y a Tamara Icardo por el otro lado del cuadro. Punto de oro del partido, que está siendo bastante bonito. ¡Qué bien! Ahora Paula José María llegó muy bien también. Claudia Jensen, pero apareció Ari Sánchez para decir: esto lo cierro yo. La cinta que ayudó a Paula José María pide disculpas. Se le fue a Carla Mesa. Esto es situación de 40-30. Bola para poner el 4-1 en el caso de Ari y Paula. ¡Qué bien! ¡El paralelo de Paula José María! Podrían reeditar el resultado que tuvieron en 16avos, donde también ganaron 6-1. 6-1 a Rufo y Goenaga. Pues ahí está, lo sella de esa manera Ari Sánchez. Punto, juego, set y partido. 6-1, 6-1 para Paula José María y Ari Sánchez contra Carla Mesa y Claudia Jensen. Han sido una verdadera apisonadora la catalana. Bueno, yo creo que Mesa y Jensen son una de las mejores parejas de esta temporada, así que sabíamos que iba a ser un partido muy difícil, vienen jugando muy bien, con mucha confianza, y nada, súper felices pues al final de haber sacado este juego. Creo que cuando estamos súper concentradas hacemos un pádel muy bonito y nada, felices de jugar así, de disfrutar dentro de la pista y sobre todo de poder jugar mañana aquí las semis. Sí, hola a todos, lo primero, y como bien has dicho, el circuito está muy igualado. Ahora mismo, fuera de las 8 primeras parejas, hay muchísimas parejas que también pueden dar sorpresa, y desde la primera ronda pues hay que andar con ojo. Me sumo también a las palabras de Ari contra Claudia y Carla, que son una pareja muy buena, y súper contentas del nivel que hemos desplegado hoy. Creo que también nos hemos adaptado muy bien porque hacía un poco de aire y veníamos de jugar indoor, ahora al aire libre, así que muy contentas de poder mañana disputar unas semifinales.